Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. ¿Cómo va nuestra querida audiencia de Rinconcito en la Desterrada? Soy Perla Flores, violinista de corazón mexicano y argentino. Hoy tenemos una transmisión muy especial desde Buenos Aires, una entrevista de lujo, como siempre, aquí en Rinconcito, con uno de los más destacados cantores de hoy, un gran difusor del tango actual, de esta expresión popular rioplatense. Va a estar con nosotros Cucuza Castielo, quien recientemente viene promoviendo esta menesunda, esta mezcla entre dos géneros, el tango y el rock. Aunque le resulte extraño a algunas personas, pero la verdad es que tienen sus convergencias estos dos géneros y me parece que Cucuza hiló fino para llegar a este tremendo resultado, que además se viene el volumen 2. Pero bueno, acá en Rinconcito queremos arrancar la previa de esta entrevista con este tema de Babasónicos que eligió Cucuza entre los temas del álbum Menesunda, Tangolencia Rockera, una producción discográfica que fue nominada a los premios Gardel en el año 2020. Así que vamos a escuchar, primero vamos a escuchar Irresponsables, este tema interpretado, por supuesto, con Cucuza Castielo, un tema de Babasónicos. También quienes estén, quienes puedan tener acceso a sus pantallas, van a apreciar el baile con Bruno y Rocío. Somos culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga cajibana y la imprudencia del rumor hoy desató, que descubierta por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables. Volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables. Este tema de Babasónicos para esta menesunda tangolencia rockera de Cucuza Castielo en piano, Noelia Cincunas, bandoneón Nacho Santos, guitarra Mateo Castielo, con trabajo Juan Miguens, bailan Bruno y Rocío. Bueno, esta es una grabación de La Trastienda, es este local muy conocido. La Trastienda en una grabación de 2019, una presentación en vivo. Teníamos pensado incluir en este primer bloque
Un tema de Cucusa en el Faro, este lugar en donde se desarrolla mucho, mucho tango tradicional, tango con cantores, con guitarras y bueno, también con otros instrumentos, ¿no? Pero es un lugar muy excepcional, ya vamos a conocer un poquito más. Pero bueno, ¿qué creen? Teníamos pensado un tema con Moscato y con Cucusa, de una grabación también en vivo. Pero ¿qué creen? Que Cucusa nos ofreció esta premier, nos ofreció para nuestro auditorio de Rinconcito un inédito. Sí, vamos a escuchar un tema que se viene para un futuro álbum de un concierto en vivo en Rondeman, otro local también de espectáculos en Buenos Aires, con el trío Inestable. Vamos a escuchar este tema inédito, un regalazo que nos hizo Cucusa, así que le agradecemos muchísimo. Vamos a escuchar este tema titulado Después. Mateo Castielo, vamos con un Mansi, segundo tema de la noche, Trio Inestable cuando quiera. Salud. Después, la luna en sangre y tu emoción. Y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, en tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir. Y mi deseo de luchar. Luego tu piel copo de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado tal vez para olvidar. Y después, silencio de tu voz se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder seguir. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazo que aún es canción. Después, este tango de Homero Manzi y Hugo Gutiérrez. Esta interpretación de Cucusa, grabado en vivo también en este año,
este año en vivo en Rondeman en el Abasto. Estamos muy agradecidos en Rinconcito por este inédito que nos ha compartido nuestro querido invitado de hoy, Cucusa Castielo. Vamos rápidamente a cerrar este bloque porque la verdad es que es una gran emoción, es un gran honor tener este invitado en esta ocasión. Y bueno, le comento a nuestra audiencia que tuvimos que concertar un horario porque, bueno, Cucusa tiene una agenda bastante apretada y aún así nos regaló estos minutos para nuestra audiencia, para compartir con Rinconcito, con este espacio, esta comunidad de tango mexicana y argentina. Así que vamos a cerrar este bloque y arrancamos con la entrevista. Cucusa, cantor, impulsor de un espacio de tango fundamental en el que convergen grandes cantores y músicos de la escena actual de Buenos Aires. El tango vuelve al barrio, en un bar notable de Villa Urquiza llamado El Faro. Cucusa canta desde los 6 años. Apadrinado por uno de sus referentes, Miguel Montero, Cucusa crece en una casa en donde siempre hubo música sonando. El tango que escuchaban sus padres y también el rock, influencia de su hermano Pulpacha, quien escuchaba Los Beatles, Almendra y muchos otros grupos del rock nacional. Cucusa es tango, es rock y es fútbol. Cucusa entrenó y jugó fútbol profesionalmente en el complejo Malvinas de Argentinos Juniors. Y hoy, en este rinconcito mexicano y argentino, querido Cucusa, te damos la bienvenida a nuestra comunidad de tango. Hola Perla, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo por allá? Mando un abrazo enorme a todos los que están escuchando. Sé que nos están escuchando también acá de cerquita, de Congreso, ahí la gente de la Desterrada, así que les mando un beso grande a todos y a todas. Así es, muchas gracias, Cucusa, por estar con nosotros. ¿El tango será popular o no será nada? Cucusa recientemente, le cuento a nuestra audiencia, arrancó con este programa de radio, la verdad, muy divertido, muy musical y además que te cuenta la actualidad. Ya van por el programa número 10 y vos Exacto. habías hecho radio antes. Mirá, Perla, hice alguna vez con un amigo que se llama Martín Maciel, era un programa de él y yo estaba ahí como colaborador hace unos cuantos años. Y vos sabés que varias veces me propusieron hacer radio, cosa que, bueno, considero que no es nada fácil y es diferente a estar frente a un micrófono cantando, que uno se siente ahí más en su ámbito, ¿no? Con los tangos de por medio, que haciendo un programa de radio. Pero la verdad que me interesó muchísimo, bueno, poder lograr un espacio de tango, y como digo yo, no de todo el tango contemporáneo, del tango de antes. Me pareció eso muy bueno, y aparte que bueno, que tengo la pata ahí de alguien que quiero, que admiro muchísimo, que es Dema, que bueno, para quien no lo conoce, es integrante y mentor de Dema, la Petitera, la Orquesta Petitera, que escribe, que es un gran escritor de letras, aparte de ser muy divertido. Y también estoy con Daniel Fertantoni. Entonces, todo eso, más la propuesta que nos lleva con el título, ¿no? El tango será popular o no será nada. Ahí realmente me anoto dentro de esa idea. Y si bien reconociendo que el tango siempre fue de raíz popular, lo sigue siendo, o por lo menos nosotros aspiramos que siga siéndolo, ¿no? De raíz ya lo es, pero uno quiere fomentar y apuntalar esa idea. Y ahí está la perra ladrando, así que disculpen. Ahora vamos a ver si esta radio es radio en vivo. Y así Y es, eso no, pasa, esas cosas perdón, pasan. pido disculpas. Y quiero que queremos que vuelva a ser en cierta manera, aparte de popular, masivo también, ¿por qué no? Como lo fue en una época, ¿no? Entonces, bueno, atrás de eso estamos los que hacemos tango hoy de varias maneras, ¿no? Ardua tarea, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, no sé, también hay muchas reflexiones que hacer con respecto a todo esto de la virtualidad. Nosotros, por ejemplo, utilizar esta herramienta para poder entrevistarte desde Zacatecas hasta Buenos Aires, hacer esa conexión, pero también toda esta cuestión de las redes sociales que de pronto también puede llegar a ser monstruoso, ¿no?
Sí, bueno, mirá, Perla, principalmente yo soy un tipo en su momento bastante contrario, si se quiere, a lo que es la tecnología, pero por cierto desconocimiento también, ¿no? Debo confesarlo, me siento más cómodo en lo analógico que en el otro lado, digamos, pero bueno, sobre todo en la pandemia descubrí lo que significa este acercamiento y sin caer en algo tan trágico como la pandemia, ¿no? Esto que está pasando ahora con vos y conmigo, que podemos estar hablando vos desde allá, desde México, y yo acá desde Villa Pueyrredón de Buenos Aires. Bueno, la verdad que aparte de esto de la pandemia que acercó un montón esto de la virtualidad, me parece que es algo muy, muy positivo, como todas las cosas, bien, bien usado y usado en la medida justa, ¿no? Pero no le escapa casi ninguna otra cosa a que tiene que ser bien usado y no desmesuradamente, ¿no? Me parece que la gran mayoría de las cosas, cuando hay abuso de un montón de cosas, bueno, se transforma en otra historia, pero me parece que bien usada la tecnología, esto que está pasando ahora con nosotros, la virtualidad, me parece que está fenómeno. Y ni hablar de lo que nos sirvió con el acercamiento este durante la pandemia. Claro que sí. Además, bueno, invitar a nuestro auditorio al programa que transmiten por Radio 530 AM, La Voz de las Madres. De hecho, yo por eso los puedo escuchar, porque también con esta cuestión de la tecnología, aunque no estemos sintonizados a esa hora por esta radio AM, nosotros podemos escuchar los sábados a la noche, 20 horas de Buenos Aires. Yo lo escuché en Radio Cat. Bueno, eso, Y ahí Perla, los. eso es maravilloso en sí, bueno, en este caso ponerle para la radio, para nosotros que hacemos el programa, que vos lo puedas recibir ahí en el lugar donde estés, ¿no? Bueno, Así es. me parece que esas cosas de la tecnología y de esto de las virtualidades no tiene contra, eso es una cuestión muy positiva para. Claro que sí. Nos acerca. Cucusa, yo te he escuchado decir que los lugares los hacen las personas, la gente que los habita, que los trabaja, que los vive. Le comento a nuestra audiencia, como buena fanática del tango, ya viviendo en Buenos Aires, tenía que conocer las noches de tango en El Faro y así te conocí. En este escenario inexistente, como vos le llamás, el escenario de Rubén Juárez, en el que realmente se viven momentos muy tangueros, pero también muy de barrio. A mí eso es lo que más me impactó de escucharte por primera vez en El Faro. Hace poco realizaron una celebración por los 15 años de llevar adelante este ciclo, El Tango Vuelve al Barrio. ¿Vos imaginaste que se iba a convertir en semejante emblema del tango actual? No, 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 Perla, no. Desde el vamos fue, desde el título del ciclo, ¿viste? El tango vuelve al barrio. Y también tiene un subtítulo que reza humildemente, pero sin pedir permiso, el tango vuelve al barrio, ¿no? Desde el vamos fue una expresión, aunque parezca algo más, entre comillas, pendenciero y más de, acá estoy, el tango vuelve al barrio. En realidad fue una expresión de deseo, ¿no? Fue que vuelva, de alguna manera, si bien Villa Urquiza, que es el barrio donde está el faro, donde ocurre el ciclo, es un tango, un barrio de historia muy, muy tanguera. Lo cierto es que en esa esquina, en ese barcito hermoso, que está justamente en Parque Chas, digamos, bueno, hacía años que no había nada de tango formalmente, por más que obviamente en el espíritu de un bar de 1931 el tango ya está, ¿no? Está el olorcito. Pero bueno, necesariamente no había tango en vivo, no había cantores, no había músicos, y bueno, por eso desde el vamos. Fue una expresión de deseo que sí, que 15 años después se concretó, pero no, respondiéndote a lo que me preguntás, no, imagínate que, a ver, hoy por hoy 15 años casi, casi no dura nada. Uno de los orgullos de Perla, más allá que a ver, el orgullo personal de ser el cantor del ciclo y ser también el anfitrión, y que por el lado mío como cantor, y bueno, en su momento con Moscato de la guitarra, hoy por hoy hace muchos años, desde el 2013 con el Trío Inestable, ¿no? Hay como una especie de desmesura. Nosotros ahí cantamos horas y horas, es lo que nos gusta hacer y nos brindamos con todo. Aparte de eso que es personal, quiero decir, el orgullo también de haber recibido, ponele gente como consagrada, como Rubén Juárez, que fue esa noche como bautismal prácticamente cuando el negro vino, o haberlo tenido a Juan Carlos Godoy, o a Abel Córdoba, o Alberto Podestá, o a Colangelo. Siempre también otro orgullo fue dos cosas que también. A la par estuvieron Lidia Borda, Ariel Ardit, el Chino Laborde, La Chicana, el Tape Rubín. Eso es otra cosa. Y aparte, Perla, de toda esta gente que ya es consagrada, fue una especie también de semillero de cantores y de cantoras y de músicos. Como pasa con los clubes de fútbol, que hay un semillero, que hay unas inferiores. Bueno, cuando empezamos en el 2007, frecuentaban el bar,
grandes cantores y cantoras, te nombro algunos poquitos que hoy son ya más reconocidos dentro de la escena actual: Juancito Villarreal, Juan Villarreal, Marina Ríos, Bárbara Gravisky, El Negro Falótico, El Negro Latini, el dúo Púa Abajo, Juan Serén. Digo, es un orgullo realmente que haya ocurrido esto y haber sido parte de toda esa movida, ese ciclo, que siempre fue de puertas abiertas, ¿no? Siempre fue de puertas abiertas. Incluso gente que realmente empezó muy de hobby y por placer, bueno, que en cierta parte es lo que nos pasa a todos, pero empezando así sin tener la idea puesta en una carrera o en cantar asiduamente, también pasó eso, ¿no? Que las recaladas fueron cantando, las recaladas, le cuento, es lo que ocurre después de las fechas formales, de los shows formales, cuando nos quedamos en las mesas, tomando unos vinos, guitarreando, ¿no? Gente que ha empezado a cantar en la recalada y que hoy por hoy ha encontrado su camino y también siguió cantando, y bueno, está ganando su lugarcito, ¿no? Así que, Perla, es hermoso lo que ha pasado en estos 15 años. Claro, es increíble cómo este fenómeno, bueno, a mí me interesaba, de hecho, que nos comentaras eso, cómo recibe la gente, que por ahí no tenemos un Floreal Ruiz o al Polaco Goyeneche, no están en nuestra época, pero sí estas nuevas generaciones continuadoras de la tradición tanguera en expresiones muy diversas, ¿no? Nos puede gustar más un estilo que otro, pero saber que la gente recibe muy bien estas nuevas generaciones de tango es importantísimo, un espacio como este, ¿no? Nombraste, Perla, justo ponele, ¿no? Y no solo un nombre, sino una situación que es cierta y que yo siempre la remarco, ¿no? Vos nombraste a Floreal Ruiz, cantor que para mí es de los que más me gustan, y como me gusta a mí, a tantas otras personas que gustan del tango, ¿no? Floreal, Rufino, Goyeneche, Verón, Gardel, ¿no? Los grandes, Troilo. Digo, es difícil, una vez que no están ellos, continuar en esto del tango, ¿no? Yo siempre digo un poco en chiste y un poco seriamente que ya fue muy difícil continuar después de Gardel, que tuvimos la mala suerte, lo digo con comillas, que fue el primero y fue el mejor, o sea, como que no nos dejó casi nada a todos los que venimos atrás de alguna manera, pero a la vez dijimos, bueno, me parece que lo heroico también está, que después de Gardel apareció un Floreal, un Goyeneche, y que el tango es tan grande, inconmensurablemente grande, que siguen apareciendo, ¿no? Y yo siempre digo, y me incluyo yo, es difícil encarar el tango sin esa historia, sin todos esos grandes, y a mí también me gustaría hoy escuchar a Floreal. Pero bueno, lo cierto es que estamos nosotros tratando de llevar adelante lo mejor de esas tradiciones, tratar de recrearlas de la mejor manera, y obviamente, porque ocurre hoy, ya de por sí tiene nuestra marca, ¿no? De los que hacemos tango hoy. Pero esto no es un versus, ¿no? Esto no es un versus ni que tengo yo que ser mejor que Floreal, porque aparte yo personalmente me considero que no, eso no va a ocurrir. Pero me parece que en lo que seguimos haciendo tango hoy tiene una cosa más romántica, hasta más heroica también, de seguir adelante a pesar de esos grandes, vamos a decir, y a pesar de la historia, que no está al presente, no es lo mismo que la historia, ¿no? El presente no está tan abierto para el tango como lo era el tango en su momento, que era un estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa cosa heroica, romántica, nosotros hoy que hacemos tango, digo. Así es, coincido totalmente con vos, y además, que bueno, hacer arte no es una competencia. Por ahí en el fútbol sí, hay que competir y ganar mundiales. Pero sí, en el arte no tenemos cual. Eso. Hay que hacer, crear y que tenga sentido para uno mismo, ¿no? Simplemente. Yo quería hablar un poquito sobre Mateo, tu hijo guitarrista. Juntos grabaron el álbum Castielos en 2018. Y a veces pasa que los padres músicos quieren que sus hijos sean músicos, y es como su gran ilusión. Y a algunos les sale, a otros no. Pero para vos, ¿cómo es cantar con tu hijo en la guitarra? ¿Cómo surgió esta alquimia artística? Bueno, mira, Perla, Mateo, que hoy tiene casi 25, cumple ahora en noviembre 25, a ver, se crió en un ambiente tanguero y musical, ¿no? Se crió en las Noches del Faro, a los 7, 8 años Mateo formaba parte, y se crió con estudios, con ensayos en mi casa, de grandes guitarristas de tango, y bueno, muy libremente, cuando nosotros le vimos realmente
cierta musicalidad y ciertas condiciones para la música, más o menos a los 6 años le compramos una guitarra. Pero bueno, como son las cosas, y como son los pibes, y como son las personas, él decidió agarrarla por motu propio, digamos, ponerle a los 10, cuando él lo quiso hacer, ¿no? Que hay una historia muy cómica, que en realidad él empieza a tocar la guitarra de verdad, digamos, la de madera con las cuerdas, porque él se había enamorado de un juego que se llamaba Guitar Hero, de un jueguito de la PlayStation, ¿viste? Y claro, se enamoró de ese juego, y ese juego le dio ganas de agarrar esa guitarra que le habíamos comprado de madera, de verdad. Bueno, a partir de ahí, Mateo empezó a tocar, ya a los 10 años, yo lo metía en 2 o 3 temitas en el Faro, o hasta en el Teatro Alvear, que una vez tocamos con Moscato, me acuerdo. Entonces como que él se crió en ese ambiente. Y después está la otro, ¿no? Más allá de la crianza, está lo bien que toca, y bueno, que a sus 25 años yo hoy considero que, esto no lo digo como padre, créeme Perla, lo digo como cantor, que de hecho soy bastante exigente como cantor y no regalo nota, digamos, como quien dice, ¿no? Para mí Mateo es uno de los guitarristas de tango mejores que hay hoy por hoy con sus 25 años y con posibilidades siempre de seguir creciendo, ¿no? Entonces como que lo veo realmente que el presente es buenísimo, pero como que tiene margen todavía de crecer. Y bueno, por ese lado, como cantor, para mí es muy lindo tocar con él, pero como papá también, por esa cosa fraternal, por esa cosa sanguínea. Y bueno, y por eso también en el 2018 este disco grabamos él y yo, solitos ahí, en estudio, pero como en vivo. Y bueno, ahí ese disco llegó nuestro apellido, ¿no? Llegó el apellido nuestro, Castielos, ahí en plural. Nada, Perla, es algo superlativo, ¿no? Y, insisto, ¿no? Y Mateo toca bien y nos entendemos. Y yo ahora cuando toco con otro guitarrista ya lo extraño, porque yo ya son muchos años cantando y tocando juntos, entonces hay un acostumbramiento sano, si se quiere. Bueno, recomendarle a nuestra audiencia que escuchen este álbum. Mayormente yo cuando te escuché fue en vivo. Entonces hay muchos músicos que por ahí ensayamos mucho para grabar algún disco y dejar algo plasmado, pero yo donde más te he visto es en vivo, y de inclusive lo que busco en internet, lo que más encuentro son cosas tuyas en vivo, porque realmente el clima que genera el vivo es único, me parece, y más con esta cuestión tan popular, ¿no? Que es lo que vos querés imprimir. Así, ¿no? Así lo entiendo, así lo siento, como bien lo decís, Perla. Para mí, yo me lo han dicho, pero también yo me siento como un cantor de en vivo, ¿no? De estar ahí, de estar el cara a cara. Y de hecho, fíjate que el primer disco que grabo yo, después de añares de cantar tango, grabo recién en el 2009, como Cato, el primer disco mío oficial es en vivo, en el Faro. Este disco que hacemos con Mateo, en el 2018, si bien es en estudio, fue grabado en vivo. O sea, grabamos tomas enteras de 3 tomas y elegíamos la que más nos gustaba, pero también fue un disco en vivo, ¿no? Claro, claro. Como novedad, Perla, si se quiere, ahora este año, en un lugar muy lindo, se llama Rondeman, acá en El Abasto, un lugar donde siempre hay música y hay buena gente que lo organiza, Ezequiel Lozada, que es un amigazo. Bueno, grabamos 2 fechas que hicimos ahí durante el año, y también va a salir un vinilo en vivo. Así que qué lindo. Estamos muy contentos. Así que bueno, no hago más que reforzar esto que bien decís, de que bueno, que a mí me gusta muchísimo esto del tango en vivo y de cantar en vivo. Estaremos esperando ese material para difundirlo también por acá en Rinconcito. Cucusa, antes de continuar, porque se nos va el tiempo rapidísimo, me gustaría compartir con la audiencia un tema del álbum Menezunda Tangolencia Rockera, este álbum de 2020 nominado a los premios Gardel. Mira que lo vengo recomendando hace varios programas, la presentación en vivo, porque me gustan mucho los vivos, que hiciste en el CCK para la TV Pública del ciclo Música Argentina. Está buenísimo el concierto. Y bueno, vamos a escuchar este tema titulado La hija del fletero y Amurado. La hija del fletero, linda, infinita, volvió a Madrid, donde parece que es feliz. Ese día me mandó al descenso. Recuerdo cómo su mirada me volteó. Pero 2 que se quieren se dicen cualquier cosa, ¿viste? Ay, si pudieras recordar sin rencor.
campanego mi catrera y la encuentro desolada. Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está allí, pilchas viejas y unas flores y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja, arregló su bagallito y apurado me dejó. No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé, todo acabó. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tuve el valor. Todavía su amor me da descargas. Nunca tuvo el higo seco junto a mí. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. No calentás la misma cama por dos noches, me reclamaba. Y no la quise oír. Hice de todo. De todo para impresionarla y dejé huérfano todo su penar. Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. Pulincito, que conoces mis amargas desventuras, no, no te extrañe que hable, solo que es tan grande mi dolor. Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras, ¿y qué me quedará a mis años si mi vida está en su amor? ¿Cuántas noches voy vagando, angustiado, silencioso, recordando mi pasado con mi amiga la ilusión? Voy engorda, no lo niego, pues será muy vergonzoso, pero llevo más engorda a mi pobre corazón. No me gustó cómo nos despedimos. Daban rocío sus labios y no bebí. Sopa de almeja es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos no le gustan los sordos, ¿viste? Y un corazón no se endurece porque sí. Si me viera, estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan funeros berretines, que voy por los cafetines a buscar felicidad. Pero a los ciegos no le gustan los sordos, y un corazón no se endurece porque sí. Voces Cucusa y Bruma. Cucusa, te confieso que yo de rock, cero, nada. Lo mío, la verdad, es el tango, sin duda. Pero con este álbum me has convencido. Y queremos saber si se viene el volumen 2 de Menezunda. Bueno, Perla, yo no sé si tenés cierto poder mental o si te dijeron, pero sí, se viene un... Lo escuché por ahí. Ah, lo escuchaste. se viene un segundo disco de la Menezunda. Estoy haciendo unas pequeñas maquetitas ahora ya, este año, pero el año que viene calculo yo que en febrero, en marzo, empezaremos a grabarlo, por suerte, así que me tiene muy entusiasmado. Y vamos a estar adelantando, te cuento, el 2 de diciembre, en La Trastienda, que bueno, que es un local acá de música muy, muy conocido, vos lo conocés, Perla, pero digo a la gente que quizás esté escuchando, es un lugar muy conocido, básicamente de canción y de rock, más que de tango, así que el 2 de diciembre estoy contento porque vamos a presentar la Menezunda ahí, y voy a adelantar algunos de esos temas que voy a grabar el año que viene. Así que me entusiasma la fecha porque es La Trastienda, que es un gran lugar. Y aparte, bueno, porque voy a andar mostrando ahí un poquito adelantos de ese disco, ¿no? Y, buenísimo. Y hablando de tango y rock, bueno, esta cortita es bien, bien primicia.
El 19, ahora, el miércoles que viene, la orquesta Juan de Dios Filiberto está haciendo como una especie de especiales dedicados al rock. Y van a hacer la orquesta Juan de Dios Filiberto, que es una orquesta muy importante acá de Buenos Aires, van a hacer un homenaje a los Redondos sinfónico, a los Redonditos de Ricota. Y, justo este tema que escuchamos, ¿no? De La Hija del Fletero. Por eso me acordé también, y bueno, así que voy a estar cantando ahí con la sinfónica, con la Juan de Dios Filiberto, tema de los Redondos, no solo yo, sino una cantora más, cantor de los Gardelitos, que es una banda de rock acá de Buenos Aires, y Pablo Clavijo va a estar cantando también. Pablito, le mandamos un saludo a Pablito Clavijo. Exacto, que bueno, que aparte de cantar fenómenos del rubro, que es violinista y... Sí, y es querido amigo también. Así que bueno, y mira, y la chica, no quiero ser maleducado, pero sé que la agrupación de ella se llama Dura Tierra, que es buenísimo, no me acuerdo del nombre de ella puntual, pero sí de la agrupación, que está buenísimo lo que hacen. Cucusa, contanos también sobre las presentaciones en el Tazo con esta cantante de la chicana Dolores Solá, ¿cuál es el repertorio? Se conocen ustedes hace muchos años, además. Sí, nos conocemos un montón de parte mía. Bueno, con esa especie de resurgir del tango que hubo allá por los 2000, ¿no? Le cuento a la gente que La Chicana es una agrupación que bueno, que tiene como pilares y como cabeza a Acho Stoll, que es guitarrista y es autor y compositor, y a la voz de La Chicana, que es Dolores Solá, ¿no? Fue una agrupación muy emblemática, por lo menos para mí fue muy importante, para un montón de gente. Y nada, lo mío nace de la admiración por La Chicana, que por suerte con el tiempo los conocí a Lola y a Dolores y a Acho. Tuve la suerte de cantar en discos solistas de Acho Stoll. Tuve la suerte que La Chicana me haya invitado a cantar un montón de veces. Pero bueno, esta es la primera vez que voy a hacer algo solamente con Lola, con Dolores, ¿no? Ya lo hicimos el viernes pasado, hoy va a ser el segundo. Y yo estoy feliz porque, insisto, después con el tiempo la pude conocer, pero nace de la admiración plena. Me gusta muchísimo cómo canta Dolores y bueno, insisto, fue una banda emblemática, ¿no? De ese momento del tango. Entonces para mí es un orgullo enorme estar compartiendo esta fecha de hoy, que después seguro me duermo una siestita y ya a la noche encargo. Y te vas directo. Para el Tazo, sí, hacemos la prueba de sonido. Y la verdad que hasta ahora viene muy bien. La gente anteriormente, la primera fecha que hicimos, vino un montón de gente, se llenó. Hoy parece que también. Así que va a haber dos fechas más, el 22 y el 4 de diciembre. 4 de noviembre. Perdón, sí, sí. Así que nada, estoy contento, estoy muy feliz con eso. Y el repertorio es bastante de tango, hay tangos también de La Chicana, de Acho Stoll, que hacemos ella y yo, y hay momentos que nos juntamos, que hacemos ahí dúos, que en canciones que no son necesariamente tango, que te digo, por la primera experiencia de la fecha pasada, a la gente le sorprendió. Primero le sorprendió a seca, y después por suerte le sorprendió para bien, cuando terminó el tema nos dimos cuenta que le gustó. Mira, yo lo puedo entender, porque yo cuando escuché Menezunda tenía mis reservas, y después dije, a ver, y el siguiente tema, y ya no podía parar. Bueno, pero mirá lo que te digo, que la Menezunda, dentro de todo, hay como una cosa que intenta meterse dentro del tango, lo puede conseguir o no, pero hay como, ¿viste? Con Dolores, aparte de los tangos que hacemos, lo que te digo que la gente ha sorprendido, son canciones que están bastante alejadas, si se quiere, de la cuestión tanguera. Entonces por ahí viene la sorpresa, digamos, ¿viste? Y que no hay como una presión de meterlas dentro del tango, sino que las cantamos como son. Mirá, te tiro un tema, cantamos ponerle algún tema de Roberto Carlos, una canción de Roberto Carlos, del brasileño, ¿no? Tan popular. Y bueno, y eso la gente la verdad que no se lo espera. Claro. Entonces, bueno, como esas cositas, metemos dos o tres cositas que bueno, que sacan un poquito ahí del hilo, sí. de los ritmos. Sí, ahí recuerdo Gallo en uno de los conciertos, Ramiro Gallo, el violinista, compositor, decía, hablaba sobre este lugar común, ¿no? Que podemos encontrar en los conciertos. Por ahí son temas nuevos, o como en este caso, por ahí un tema muy conocido, pero inesperado, pero ese es el lugar común que se comparte en ese momento, ¿no? Y que sea lo que sea, estamos ahí. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, y estos temas que te digo que quizá no son los tangos, digamos, ¿no? Ni siquiera ni los tradicionales, ni los de La Chicana, que son más contemporáneos. Por eso decidimos como que vayan a otro lugar. Lola Dolores hace incluso
algunos temas de repertorio de la música española, como que bueno, que hay mucho tango, como que es el tronco del asunto, pero también se ramifica para lados que bueno, que no tienen que ver necesariamente con el tango. Muy diverso, muy diverso. Bueno, invitar a nuestra audiencia. Nosotros dejamos por aquí todos los datos, les dejamos a la gente y también en nuestras redes sociales para que puedan checar todos estos datos, horarios y todo esto de lo que sucede en Buenos Aires para quienes estén por allá. Cucusa, se nos termina nuestro tiempo que es limitado, pero yo sí quisiera, antes de cerrar esta entrevista, mira, te comento, este programa tiene la motivación de acercar a la gente al tango. Es nuestro afán hacerle llegar a nuevos públicos que el tango tiene una movida actual que es amplia y que es diversa. ¿A vos qué te hace pensar que gente de otras culturas, más lejanas o menos lejanas, se apasionen por el tango? Como en mi caso, inclusive nos llegamos a mudar de país por el tango. Bueno, a ver, Perla, estás hablando con una persona que hoy por hoy yo tengo 53 años, canto tango de los 5 años. Y desde antes es la banda de sonido de toda mi vida a esta altura, ¿no? Y estás hablando con alguien que realmente es muy fanático del tango, a tal punto de pensar que está bueno esto que pasa con vos, conmigo, en cuanto a que, como digo yo, al tango lo hacemos elongar, lo hacemos ejercitar, pero estaba hablando con alguien que piensa que el tango, por toda su historia, realmente es inmortal, o sea, que está bueno que cuente con nosotros, con los que hoy hacemos tango, pero a mí me parece que ya tiene un lugar ganado, que es incluso hasta a pesar de nosotros, ¿sí? Estás hablando con una persona que piensa de eso del tango. Entonces, creo que el tango como género, musicalmente, líricamente, ha logrado algo muy, muy raro en la música, que es tener una calidad muy grande en su música y en sus letras, y a la vez ser popular. Me parece un mérito increíble. Qué sé yo pienso en Mansi, y si a Mansi le saco la música, estoy leyendo una poesía, ¿no? Lisa y llanamente. Los arreglos orquestales de tango son realmente maravillosos, y lo saben mucho más la gente, los músicos, los que saben propiamente de música, ven una partitura de tango y se dan cuenta de la riqueza que hay en un arreglo de tango. Pero también hay algo hermoso cuando no está escrito, que es lo que hablábamos antes, en el vivo, cuando se improvisa, cuando se emparrillea. O sea, el tango para mí, si pudiera correrme de ser cantor de tango, estaría hablando de uno de los géneros más lindos, más importantes, más ricos en cuanto a música, y que más representa a un país, bueno, digamos a una ciudad, ¿no? Desde Buenos Aires, pero que sí es reconocido, obviamente, en todo el mundo. Entonces me parece que por todos lados el tango es inconmensurable, es abarcativo, es artístico, es popular, es todo, y me animo a decir que insisto, más que un género musical es un estilo de vida, ¿no? Bueno, es muy difícil para mí expresar lo que significa el tango en mi vida, como género y como forma de vida. Muchas gracias, Cucusa. Esta entrevista se nos fue tan rápido como los tangos de bolsillo, que están muy buenos, de Mai Sampaoli. Los súper recomiendo, están buenísimos. Son buenísimos, Perla. Me Bueno, alegro que queremos agradecerte por tu aporte a Rinconcito, por esta colaboración, por tu tiempo, por compartir estas experiencias. Por supuesto, me quedan un montón de preguntas en el tintero. Interrumpo Decime, maleducadamente, pero ¿por qué? Porque al revés, yo te quiero agradecer, Perla. Yo te quiero agradecer que desde tu lugar, desde ya como músico de tango, como violinista increíble que sos, pero que estés allá, que estés en México en este momento y estés difundiendo el tango, con ese amor y con ese conocimiento, no tenés que agradecerme nada a mí, sino que yo te agradezco de corazón a vos lo que hacés por un género tan maravilloso como el tango. Así que nada que agradecerme a mí, yo soy colaborador y con mucho gusto. muchas gracias, Cucusa. Yo creo que a quien sí tenemos que agradecer mucho es a Romina, porque también por ella fue posible concretar este encuentro. Romina Mazzone, muchas gracias por esta disposición para poder concretar esta entrevista. Bueno, estás escuchando, está omnipresente, está ahí en el comedor, yo estoy hablando desde la pieza. Qué La lindo. pieza que es fundamental para mí en un montón de cosas, también lo es para lo que tiene que ver con el tango, pero simplemente si ella no haría estas conexiones virtuales de las que yo desconozco absolutamente todo,
Bien puntualmente estamos hablando nosotros, bien puntualmente gracias a Romina, así que bien, bien dicho está. Muchas gracias, Cucusa. Nosotros le recordamos a nuestra audiencia que este rinconcito es un proyecto que llevamos adelante ad honorem con la intención de promover esta expresión que nos identifica, el tango. Muchas gracias, Cucusa, y así cerramos nuestra entrevista. Saludo a todo el rinconcito, a vos, Perla, y a toda la gente, obviamente, ahí de La Desterrada. Un abrazo. Las redes de Cucusa Castielo, Instagram, Facebook, Cucusa Tango. Nos encantaría recibir sus comentarios, sus impresiones sobre esta entrevista. Nosotros, por supuesto, le vamos a hacer llegar todos esos comentarios también a nuestro invitado. Un placer, la verdad, compartir estas charlas en este nuestro espacio de tango. Tengo la fortuna de haber colaborado en una grabación con Cucusa dentro de la orquesta típica Julián Peralta del álbum Un Disparo en la Noche, volumen 2, subtitulado Nuevo Tango Canción. Justamente para quienes nos sintonizan desde Buenos Aires, con esta orquesta de Julián Peralta se estará presentando Cucusa el sábado 5 de noviembre a las 21 horas en Hasta Trilce. Van a presentar algunos de los temas que son parte de esta nueva producción discográfica que se acaba de lanzar, Mal Arreado, esta producción de la orquesta típica Julián Peralta, que ya está disponible en plataformas, así que pueden buscar este álbum Mal Arreado. Les recordamos rápidamente que para escuchar los programas anteriores de Rinconcito, visiten ladesterrada.com, nos buscan en el apartado de programas y nos pueden escuchar de nuevo el programa que tengan ganas. Nosotros todavía no nos vamos porque tenemos dos temas más preparados para este bloque contemporáneo y comentarles que para apreciar los visuales, también pueden suscribirse y vernos por YouTube, Rinconcito Arrabalero MX, y todas nuestras novedades por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vamos a escuchar dos temas más de Menezunda Tangolencia Rockera, este álbum de Cucusa. El primer tema para aquellos fanáticos de Charlie y también para los fanáticos de Pugliese, vamos a escuchar Yendo de la Cama al Living y La Yumba. Cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no querés verme. Podés ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tenés un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living. Sientes el encierro. Yendo de la cama al living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol, podés llevar tu nombre al cielo. O podés ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tenés un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living. Sientes el encierro. Yendo de la cama al living.
una vibración. Aunque vivís en mundos de cine, no hay señales de algo que viva en mí. Huyendo de la cama hacia el living, siento el encierro. Voy yendo de la cama hacia el living. Pase, maestro. Lo estábamos esperando. Próximo programa, nuestra cápsula literaria con Bruno Longoni. Ya volvió de su viaje por Córdoba y Buenos Aires, así que lo vamos a recibir como cada mes en su cápsula literaria. No nos queda más que agradecer al equipo de La Desterrada, a Fernando y a Cecilia Ibas, también a nuestra querida directora de la radio, Fernanda Colombo, y también a las Rinconcitas en Difusión y Redes, Majo Báez y Mariana Avellaneda, y por supuesto a ustedes. A ustedes porque se conectan, se suman a esta comunidad. Nosotros nos vamos a despedir con un tangazo que la verdad no requiere presentación, pero en una versión bastante más rockera. Se los advierto. Rinconcito Arrabalero MX tiene sentido porque ustedes se suman a esta comunidad en donde el tango no queda tan lejos. Nos vamos con La Abandoné y No Sabía de José Canet, Cucusa Castielo y El Chino Laborde de este álbum Menezunda Tangolencia Rockera. Muchas gracias y hasta la próxima. Que la vengo a buscar. Oh, no, no, no. Amasado entre oro y plata, de serenatas y de fandango, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Sin su amor. Thank you.
al gemir de los violines, los bailarines van suspirando, cada cual con su pareja, las penas viejas van recordando. Y yo también, que en mi mal sufro la angustia fatal de no tenerla en mis brazos. Hoy la quisiera besar y para poder abrazar y darle el alma en pedazos. Pero inútil, ya no puedo y en sombra quedo con mi ilusión. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Su amor.